UFO Report. El mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto. Soy Erika Araujo. Los saludo desde la capital peruana, desde acá, de Lima, que como ustedes saben, se está llevando esta cumbre por el clima. Como ustedes saben y como les hemos venido informando, en esta segunda semana se iniciaron las negociaciones de alto nivel. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dio apertura a estas negociaciones con unas palabras muy emotivas y habló en metáfora para explicar lo que está sucediendo con el planeta. El secretario general de la ONU dijo que el planeta tiene calentura, que por eso es importante bajar el calor que tiene la Tierra y bajar la temperatura del planeta. En ese sentido, hemos visto ya en estos días a muchos personajes que se han paseado por estos pasillos. Han venido ya los jefes de Estado, han estado aquí presentes muchos jefes de Estado y sus ministros de Medio Ambiente, entre los que se encuentra también el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y por supuesto estuvo presente también el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien dio a conocer el compromiso que tiene México en materia de cambio climático. Además, informó en su presentación el día de hoy que México donará 10 millones de dólares para el Fondo Verde, además de 20 millones más para el Fondo del Medio Ambiente. Así que esta semana será definitoria para todos los países, ya que tendrán que llegar a un acuerdo en donde todos se pongan de acuerdo precisamente para bajar las emisiones de gas de efecto invernadero y bajar la temperatura del planeta. Así que los estaremos informando a través de www.bluereport.com.mx y comentó para Blue Report, Erika. Blue Report, el mundo desde México.